tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. Esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es lunes 12 de abril. Hoy es un día especial para dedicárselo a nuestro Señor Jesucristo por mantenernos vivos, por estar aquí con todos ustedes, hacer fuerza y orar para aquellos que están enfermos, para aquellos que están en las clínicas, en los hospitales del Cesar, Valledupar y todo el país y el mundo. Usted nos observa, nos escucha a través del sistema Cardenal 1050 AM, a través de CNC Noticias, los canales televisivos, Canal 21 de Mariangola, Canal 14 y sus redes sociales de Codazzi, Canal 4 de Becerril, Canal 4 de Las Aguas de Ibirico, Canal 4 de la Loma de Calenturas, ahí también en la Loma de Calentura, Manantial de Vida, Macondo Radio Digital en Valledupar y Radio Valledupar. Don JJ Daza, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes en este lunes 12 de abril de 2021. Darle gracias a Dios por mantenernos vivos. Cada día estamos perdiendo más amigos, más seres queridos. La pandemia definitivamente está repitiendo la historia de hace 100 años. Por eso es importante cuidarnos en los próximos días. Mucha atención a manera de contenidos. 4 nuevas muertes por COVID en el de Cesar. Reportan otros 302 nuevos casos del virus. 11 muertos y 447 nuevos casos de COVID-19 en el departamento de La Guajira. Clínicas de Riohacha colapsaron para la atención de pacientes de urgencia. Natalia Linares, oro en 100 metros plano en el Nacional de Atletismo de Mayores que se disputa en Ibagué. Atención, Mil Cultura, Felipe Buitrago y el alcalde Mello Castro entregaron proyecto de muralismo en el Centro Histórico. Ministerio de la Cultura y la Alcaldía de Valledupar pasaron por alto Casa Museo del Maestro Andrés El Turco Gil en Ruta de la Cultura del Callejón de la Purrututú. Mediante derecho de petición piden al alcalde de Valledupar recuperar control del festival. Guillermo Lasso venció a Araúz Delfín de Correa y se convierte en el presidente de Ecuador. En insólito partido, Chico venció a Águilas, que tuvo 7 jugadores por contagio masivo de COVID. Don Enrique, usted tiene más contenidos. 6:32 minutos, 17.483 contagios y 281 muertes por COVID en Colombia en las últimas 24 horas. Reyertan zona Aruaca entre personal civil y nativos para ingresar a Nabusimaque. No hay oxígeno en la zona alta y media de La Guajira. Aunque servía de muy poco, levantaron el retén a la altura de la Y de los Corazones. Lugareños y algunas personas dicen que da lo mismo. Una egresada del Colegio Santa Fe, ex vicepresidente de Recursos Humanos de Scotland Colpatria. En el Cesar, el camino es la economía naranja, dijo el ministro de Cultura. Vendaval sacudió a Patillal, daños menores, dice el corregidor. Nuestra pregunta para que usted opine, ¿está de acuerdo con el aplazamiento o postergación del Festival de la Leyenda Vallenata para octubre? ¿Sí o no? Una pequeña pausa y ya volvemos. Confacesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad.
en una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Facesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los premios. 6:34 minutos, don JJ, podemos calificar de positiva la visita del ministro de Cultura al departamento del Cesar. Estuvo en San Diego, le fue bien en San Diego. Estuvo también en zona rural de Pueblo Bello, en zona indígena, en poblado indígena, entregando una biblioteca, y estuvo en Valledupar. Lo de Pueblo Bello, genial. Simón Urúa, la caja. Y para mirar, escuchar cómo le fue al ministro y al gobierno departamental, tenemos en línea a la directora de la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, la doctora Rocío García. Doctora Rocío, buenos días, la saluda Candela Viva. ¿Cuál fue el impacto de esta visita del ministro y de ustedes allí en Simón Urúa? Buenos días. Buenos días, Quique, para ti y para toda la amable audiencia de este programa. Bueno, Quique, pienso que fue muy positiva esta visita. Es la oportunidad de comenzar a trabajar con estas comunidades para poder cultivar su cultura, poder salvaguardar todo este patrimonio y aparte de eso, pues realizar nuestras actividades propias de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez con el apoyo indiscutiblemente de nuestro gobernador, el señor Luis Alberto Monsalvo Génico. Rocío García, ¿cómo compaginar la cultura, preservar lo que es la distancia entre los nativos, los arhuacos, y la gente que quiere conocer los paisajes, la cultura, los tejidos, la forma de ser y de actuar de nuestros hermanos mayores? Bueno, desde la biblioteca, con actividades propias nuestras de extensión bibliotecaria, de lectura creativa, de talleres de oralidad, de acciones que permitan dotar estas bibliotecas que se encuentran en estos sitios, pues de manera remota, hacerles un acompañamiento, hacer presencia en estas comunidades, que sientan nuestro apoyo, que sientan que estamos ahí brindándoles todas estas oportunidades para ellos poder incluirse en todos estos programas que se manejan desde la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Gracias a Rocío García, de verdad que con respeto, con todo, respetando la forma, usos y costumbres, se hicieron sentir allí en esa zona arhuaca de Pueblo Bello, zona lo que le conocemos nosotros como La Caja, y tiene otro nombre indígena, como lo dijimos al inicio. Muchas gracias, doctora Rocío García. Gracias, Quique, por esta oportunidad. Recordarles a todos, pues, por un César que lee los territorios, siempre lo vamos a hacer mejor. Gracias, Quique. 6:37 minutos. Continuamos con ese recorrido que hizo el ministro de Cultura. El camino, nos dijo él, que era la economía naranja. Nosotros somos un potencial turístico, don JJ. Y estuvo allí en el callejón de la Purrututú, en el centro, el corazón del barrio Cañaguate. Unos murales hermosísimos por ahí. Hay que dotar ese sector de unas cafeterías, que la gente pueda ir a tomarse un café, dialogar, comer algo. Baños, hay que aceptar públicos, baños públicos también. Es que, al interior, es que, de los negocios, Enrique, vienen buses llenos desde el interior.
Oye, y aquí se necesitan baños públicos, pero que sean los mismos habitantes los que monten el negocio, los habitantes. Señor. Todos no se lo pueden dejar a la administración. No, y la otra situación es que si no lo hacemos nosotros, llegan otros y nos sacan del redil, como en Cartagena, que todo el mundo tiene negocio menos los raizales. Hablamos con el alcalde de Valledupar, Mello Castro, y esto dijo para Candela Viva. Estamos muy contentos de apoyar a los artistas de Valledupar. La parte cultural es fundamental y por eso la hemos manifestado y la hemos apoyado. Desde la Oficina de Cultura, estos son los resultados, apoyar el pincel tan bonito que podemos hablar a través de estos murales, conversar, comentar nuestra historia, y estos son los resultados. Miren este mural tan hermoso que tenemos atrás, donde manifiesta la parte cultural de nuestra música vallenata. Valledupar es cultura, es alegría, es folclor, es la parte cultural donde tenemos nosotros que seguirla explotando. Por eso seguimos comprometidos, y esta, que es un área de desarrollo naranja, la hemos sabido explotar de la mano del ministro, que ha tenido a bien apoyarnos y ayudarnos. Y miren, estos son los resultados. Por eso nuestro compromiso es sacarla adelante y, más que todo, que se reactive la economía por medio de la cultura. Ese es el alcalde de Valledupar, 6:39 minutos, pero también hablamos con el ministro de Cultura. Y esto dijo para Andrés Felipe, que estuvo Buitrago, que estuvo en la ciudad de Valledupar y estuvo también, como usted lo decía, en San Diego y en Pueblo Bello. Teatro, se trata de eso, de concebir todo el entorno cultural como un ecosistema que necesita muchas piezas, donde todos tenemos un papel que jugar: el municipio, el departamento, los ciudadanos, el ministerio. Y ya que ha hecho este recorrido, ¿qué recomendaciones le hace a la cultura de la región, a los artistas? Pues que participen. Muchas veces la gente lo busca a uno, que ayúdeme. Sí, claro, ahí está la convocatoria. Por favor, participe, porque es a través de la convocatoria, como de manera transparente, de manera democrática, podemos llegar a más personas y de mejor manera, para que haya una coherencia en la forma en la que intervenimos el territorio. Se trata precisamente de que tengamos esos espacios donde haya apropiación por parte de los artistas, de los músicos, de los teatreros, de todas las expresiones y todas las disciplinas culturales. Necesitamos que se apropien de las herramientas. Ahorita además estamos formulando el Plan Decenal de Cultura. Es muy, muy importante la participación de todos para que efectivamente las políticas nos representen desde los territorios. Bueno, todo muy bien, la visita del ministro, pero hay cosas que no gustaron y hay que decirlas, porque tenemos que decirlas. Aquí estamos para decirle la verdad al que sea. Resulta que pasaron de largo y desconocieron, tanto el ministerio como la alcaldía de Valledupar, la Casa de la Cultura, el Museo del Maestro Andrés El Turco Gil. No hay derecho, no tuvieron en cuenta su casa. La familia tuvo que contratar un artista, ¿sí?, para modo de comenzar unas obras. Cuando ya se dieron cuenta que era importante la Casa Museo del Maestro Andrés El Turco Gil, entonces los que están contratados por la Casa de la Cultura comenzaron a destruir la casa del maestro, y como si fuera poco la dejaron así, y ahora el ministro dice que hasta que no tenga un proyecto no pueden entrar a reparar o a colaborar con el Museo del Maestro Andrés El Turco Gil. El turco no tiene que pedirle nada a nadie, si él tiene todo el bagaje cultural, tiene más importancia cultural que los mismos contratistas de la alcaldía de Valledupar. Escuchemos la denuncia aquí por parte de Geraldine Enríquez, quien es una guía turística en la ciudad de Valledupar. Tres. Mi nombre es Geraldine Hernández, soy música, participé en el folclore vallenato como la dama del timbal, con grandes juglares del folclore vallenato. Actualmente, después de un cáncer, soy guía turística musical de Valledupar y recibo los visitantes que vienen a través de rutas, les hago rutas, experiencias turísticas. Sí, cuéntame, ¿cómo consideras tú que se inviertan unos recursos y no se tenga en cuenta el Museo del Turco Gil? Bueno, te cuento que nos pasó algo en general. Esta obra ha sido muy atacada, la gente se enamora del proyecto. Comenzamos un trabajo conjunto con la arquitecta Yarime Lobo Bautri y con Jacobo Solano. Jacobo, pues, se retiró con su mural del lado, cumplió, trajo un artista invitado de Chiquinquirá, Juan Carlos Ravelo, a quien hoy debemos las esculturas esculpidas en 3D y cemento en 3D.
La arquitecta Yarime Lobo decide retirarse del proyecto, pero nosotros vamos adelante. Sabemos que la comunidad no nos va a desamparar. Sí, ¿qué le dice, qué respuesta le dio el ministro cuando usted le presentó el proyecto de la Casa Museo Andrés el Turco Gil? Que lo escribiera, que buscara una persona que lo aterrizara para poder pasar el proyecto y ayudarnos, que esta idea es magnífica, porque estoy de acuerdo y está también él de acuerdo que los homenajes se hacen en vida. Y qué bueno que el Turco Gil, con el que tengo la niña menor, reciba su homenaje en vida. Bueno, ¿solamente daños? Sí, tratamos de, o traté más bien de fortalecer lo que estaba haciendo, y me conocí con Yarime Lobo, y resulta y pasa que ella decidió ayer borrar lo que había hecho y abandonar la obra. Entonces hoy todo queda en las manos de Juan Carlos Ravelo, mientras ella recibió su dinero, quizás con lo de la obra de la cultura va, y me dijo, voy a extender la fachada, el dibujo de la fachada de tu casa, esto es lo que nos queda hoy. La casa nos quedó como destruida prácticamente, pero nosotros seguimos adelante y sabemos que la gente... Bueno, ahí está la denuncia por parte de Geraldine Hernández, quien es una guía turística en la ciudad de Valledupar. Hay que tener en cuenta al maestro Andrés el Turco Gil. Mire, esta casa museo, Enrique, tiene, incluso usted lo vio, el trofeo que recibió el maestro Andrés el Turco Gil en el año de 1973, cuando adolescente participaba en competencias ciclísticas en el departamento del Cesar. En La Guajira y Cesar, eres de Villanueva. 6:43 minutos, una pausa y venimos con otro tema. La serranía de Cajamarca, escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal, AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela, candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! 6:46 minutos, como vemos en las imágenes, aunque servía de muy poco para los finqueros y lugareños, levantaron el retén a la altura de la Y de los Corazones. Ni ejército, ni policía fiscal y aduanera. Claro, si no tiene nada que pescar de lo que viene de la Alta Guajira, donde nace el contrabando, como dijera el maestro Rafael Escalona. Solo eso, nos llamaron el fin de semana, fuimos y dijeron, mire, y pagamos impuestos. ¿Y dónde están estos señores? Pero bueno, da lo mismo, nos dijeron la gente del Alto, de las Raíces, de los Corazones, Río Seco, Patillal, La Mina y toda la gente de las Casacampo. Si a ellos no les interesaba nuestra vida, ni bienes, ni honra, les interesa es lo que viene de la Alta Guajira, de Portete, de allá de Puerto López. Y como ya no está bajando nada, porque todo está cerrado en Europa, las Antillas no están mandando whisky, entonces levantaron eso. Y como el verano amainó, no pueden quitar el pedacito de queso, quieren pegarse del suero, no hay nada allí. Usted lo está viendo en las imágenes, usted lo está viendo en las imágenes. Entonces levantaron el retén, así de fácil. La pregunta es, ¿dónde están esos soldados? El senador Didier Lobo, a quien saludamos a esta hora, pidió en el Congreso de la República, nos va a mandar las imágenes, hablamos el sábado fue, sobre ese particular, que vuelva el ejército a la serranía del Perijá, por ahí no ven un soldado ni para remedio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Unos cuatro ahí, y como la gente no puede mirar para adentro porque eso es una muralla, la muralla china larga allí, no se sabe dónde están, no los ven. O no hay.
Entonces levantaron el retén allí, pero a la gente le da lo mismo, dice, para lo que servía, dicen los patillaleros y la gente de Río Seco, para lo que servían esos tipos allí, ellos estaban era pendientes de otras cosas, menos de la seguridad de la gente que paga impuestos, don JJ. Lo que pasa es que hay una prioridad frente a algunas familias para que ingresen, Enrique, a la ciudad de Valledupar sin ningún inconveniente. Se la dejo ahí. Dios mío, usted sabe más que todo el mundo, don JJ Daza. Don J, tenemos una lista larga de gente que está... A esta hora están sí, en sintonía, mire, desde el barrio San Martín, Quique Quebrada, Firme en sintonía, Jesús Monte también en sintonía, Julio César Díaz en San Juan del Cesar, Luis Peñalosa, Luchito Peñalosa y su señora en sintonía, Malí Guerra, Deimer Henao, Leonardo Acosta, Diana Rimón, Angélica Guerrero, Yari Arias, John Prado, también está Olga López, Nilson Redondo, Neyis Arroyo, Vicky Pedroso, Angulo Orlando, Dalvin Pacheco, Mari Estrada, Oscar Ramírez y cierra esta lista Juan Carlos Villalobos. Déjeme saludar de manera especial, con mucho afecto, a Nando Díaz, buen amigo, una persona que es amiga, buena gente, Nando Díaz. También a Ilito Platas, Ilis Plata, oye, los dos es alcalde, uno de Manaure, del eje aguacatero. El eje aguacatero es La Paz, Manaure y San Diego. Y Nando Díaz, ahí sí hay carbón, fue alcalde, buen alcalde de las aguas de Ibirico. 6:50 minutos. Don JJ, esta empresa que reemplazó Electricaribe es la misma cosa, ¿vio? No, es lo mismo. Desastre. Continuaron con los mismos empleados, continuaron con los mismos contratistas, los mismos vehículos. La misma mala fe. Todo. El mismo recibo tiene los mismos. Todo, todo. Mire, lo único que cambiaron fue el logotipo, o sea, logotipo, el logo de la empresa. ¿Afinia que se llama? Afinia. Mire, don Jota, escúcheme, amigos. Tengo reporte de una pequeña familia que tuvo que desplazarse a otro lugar del país. Y el recibo le llegó más caro y tenían todo apagado, nevera, televisores, todo. Entonces, ¿dónde hacen esas lecturas? ¿Las aproximan? Claro. Usted, ¿para qué ahorra usted energía? Porque después lo revisa. No sirve, Enrique, no sirve. El ahorro de energía aquí da lo mismo. Y esta empresa, como si fuera poco, pues está llevando a la gente a tomar decisiones fatales, pero yo no entiendo por qué una persona también, para eso hay unos mecanismos legales, hay unos mecanismos legales el cual usted puede reclamar y ya hay abogados especializados aquí que están tumbando las facturas de Electricaribe, de Afinia, de, es lo da mismo, lo mismo, lo da mismo, lo mismo. Es lo mismo, la misma cosa, da pena, pero es lo mismo. Mire, Jota, nos llamaron desesperados desde el barrio San Fernando. Allí pasaron un fin de semana, pero teso. Unos calores aquí, usted sabe, y a cada rato se les va la luz en la noche. No podían salir, no podían. La gente desesperada. Y fuimos, ahí las imágenes nos los muestra. La gente en las puertas, los muchachitos llorando. La gente, porque aquel calor es fuerte. Y Afinia llegó, pero llegó a eso de las 10 de la mañana. Ya pa' qué. Pero bueno, empezaron a arreglar, arreglan una cosa, se cae otra. Lo que pasa es que estas empresas nomás recaudan. Ellos son comercializadores, ¿no? Y tienen la misma infraestructura. Muy poco han hecho de lo que le dejó Electrocesar. Y eso que han hecho arreglo. ¿Usted se acuerda el año pasado que a cada ratico había que mantenimiento? Mantenimiento, pura mentira. Eso era racionamiento, porque tanto arreglar y no han dado para componer ese chocoro. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es un chocoro? No han podido, claro, un carro viejo. O una moto vieja. Y entonces no han dado. Miren las imágenes, la gente desesperada, la gente nos esperó allí en el parque. Hablamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal y también hablamos con un morador del sector. Escuche y vea. Usted nos escucha a través de CNC Televisión, los diferentes canales. Lo que pasa en San Fernando sucede en El Paso, La Jagua, Ibirico, Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego, Pueblo Bello, en Valencia de Jesús, en Mariangola, Nos Venado. Nada, en Nos Venado no hay luz, y ahí no debían de pagar. Pero a esta gente no les interesa
nada de lo que sucede. Este es lo mismo, esta empresa es lo mismo que Electricaribe. Cobrar, cobrar y cobrar. Escuchemos y veamos lo que dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal y un miembro de la comunidad. Gracias, Quique, por invitar la invitación hoy al barrio San Fernando, donde hoy la preocupación más latente es que continuamente en estos dos meses hemos tenido la preocupación con Afinia, ya que no puede estornudar San Pedro arriba cuando se nos va la luz en su totalidad. Hoy es preocupante porque los electrodomésticos están en su totalidad casi acabándose en el daño que hoy sufren. Tenemos la preocupación que los consumos están altos y la factura viene ahí. Entonces queremos con el señor secretario de gobierno, que es el que afine a toda esta situación, que nos ponga en contacto con el señor gerente Jorge Rivero para acabar con esta problemática. Aquí vienen los carros, revisan, dan vueltas, pero no dan con los daños. Hoy la preocupante es, como representante de la comunidad, que nos venga Afinia y dé la cara y tenga la certeza que estamos esperándolo para hacer un compromiso y se revise qué es lo que está pasando en el barrio San Fernando. Buenos días, yo soy un habitante del barrio San Fernando y voy a complementar lo que dice el presidente de la Acción Comunal con esta problemática que tenemos con el fluido eléctrico. Cuando hay una pequeña llovizna, se nos va la luz. Aprovecho también para denunciar, digamos así, que todo el mundo sepa toda la problemática que tiene el barrio San Fernando, no solamente con la luz, la seguridad. Tenemos el canal que está ahí, que es un problema, porque ese canal fue hecho para las aguas fluviales y están vertiendo las aguas de las alcantarillas. Esto hay un criadero de mosquitos, afortunadamente ahorita está lloviendo y ha limpiado el canal, pero el resto del tiempo, cuando estamos en verano, ese canal vive lleno de mugre, de ratas, de zancudo, en fin. Este es el momento que nosotros nos reunimos aquí, todos los habitantes de San Fernando, que es una representación porque no han venido todos, y le rogamos y le damos las gracias a usted, a este canal, por colaborarnos para que nosotros podamos solucionar este gran problema que tenemos aquí en el barrio San Fernando. Muchas gracias. 6:55 minutos y hay queja de todas partes. Mire, por ejemplo, tenemos en línea al exdiputado Alfredo Pinto para reflejar lo que está haciendo esta empresa con la gente, con unas facturas que son impagables, o lo que quiere decir que la gente está trabajando es para pagarle a esta empresa bendita melodía. Doctor Alfredo Pinto, ¿qué es lo que le sucede a usted con el recibo? ¿Qué estrato es usted? Buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por esta bonita oportunidad. Un saludo para todos los amables televidentes y oyentes de este prestigioso medio. No, Enrique, preocupado cómo se ha incrementado el servicio de luz aquí en el sector donde nosotros vivimos, y la verdad que esto es preocupante, Enrique. El servicio no ha mejorado en absolutamente nada y estamos preocupados porque mes a mes se va incrementando el servicio, y nosotros siempre, pues la mayoría, siempre esta casa permanece sola, pero a pesar de ello, pues el ahorro que uno hace de energía de nada sirve, porque eso siempre se viene reflejando en el recibo. Por ejemplo, ¿el recibo le llegó por cuánto, Alfredo? Bueno, el mes pasado el recibo llegó por 345,000 pesos. Y este recibo ahora, el nuevo que llegó por casi 500,000 pesos. Y nosotros casi no paramos aquí en nuestra vivienda. Y entonces eso es grave. Es decir, uno no entiende por qué ese consumo desaforado. ¿De quién controla eso? ¿A quién le reclama uno si uno va a reclamar y nunca lo atienden? Hemos solicitado varias visitas que vengan a inspeccionar aquí la vivienda, a ver qué es lo que está pasando, y nada, no pasa nada. Sencillamente hay que pagar el recibo porque hay que pagarlo. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió el cambio de empresa si es que ahora estamos peores, Enrique? Resultó peor la cura que la enfermedad, definitivamente. Estamos nosotros preocupados, todos estamos preocupados con estas tarifas altas por parte de la empresa Afinia. Se necesita ya una decisión de gobierno. El gobernador debe de actuar el alcalde, a ver si se reúnen con esta empresa, porque, Enrique, nosotros en pandemia, y van a enfermar más aún
a los cesarenses. Disculpe, para despedir al doctor Alfredo Pinto. Doctor Alfredo, ¿qué estratos ustedes nos están preguntando aquí? Yo le hice la pregunta y no sé, la gente nos pregunta aquí, ¿qué estrato para...? Porque dice, si es de 400 mil pesos y vive en no sé qué parte, está bien, en Novalito, en no sé qué parte, pero ¿en qué parte de Valledupar vive usted? Este es el estrato 3 del barrio Santa Rita. Entonces es caro. Sí, entonces claro, es caro. Es que es caro. Enrique, mire, usted puede vivir... Disculpe, muchas gracias, doctor Alfredo Pinto, por esta llamada a Candela Viva. Sí, gracias, Enrique, gracias por esta bonita oportunidad y los felicito a todos ustedes por este excelente programa. Muchas bendiciones. Ahora sí, José. Sí, mire, Enrique, es que es increíble que aquí, por el hecho de que una persona, porque incluso ya en barrios al sur de la ciudad de Valledupar tienen conjuntos, y es imposible que un conjunto, que una familia de un conjunto al sur de Valledupar esté pagando más de 350 mil pesos por un recibo, solamente por el hecho de vivir en un conjunto. ¿Ah? Esto es increíble. Miren, Argentina, los recibos en el conjunto Argentina. El conjunto allá al sur, sí. Paga la gente más de 400 mil pesos por mensualidad. Esto es absurdo, yo no sé, pero ya el Consejo de Valledupar debe de pronunciarse, la Asamblea del Departamento, pero no pasa nada. Porque a ellos los llaman, les dan un contrato, les dicen, búsquese una camioneta para que sea operador también de nosotros, y de inmediato se acabó el cuento con los políticos. Por ahí sí es la cosa, don Jota. Ah, sí sabe. 6:59 minutos. Recuerde que el sondeo de opinión de hoy está de acuerdo con la postergación del Festival Vallenato para octubre. ¿Sí o no? 7:00. Una pausa. Saludamos al médico Juan Bernardo Ariza, siempre ahí. Buen amigo, buena persona. Hay que decir las cosas, mire. La gente que es buena hay que decírsela, y las bondades que tiene hay que decírsela, no esperar a que la gente se muera para decir todas las bondades que tiene. 7:00, una pausa, venimos con política, está dura la política. Vamos, y nos están pidiendo política. Lenín, nos están pidiendo cuál fue la reyerta en la zona Arhuaca entre personal civil, los Bonachi, y los nativos para ingresar al pueblo sagrado de Nabusimaque. Ahí hay que pedir permiso. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. Hola, habla John Hinojosa. Karina Córdoba. Y Cure. De aquí, desde Atlanta, yo escuchamos La Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Muy buenos días. Mi nombre es Gregoria Rosado, desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte. Yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios. Candela Viva, el programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata. Candela Viva. Candela Viva a todos los prende. La candela. Aunque dos limosneros juntos pierden la limosna, el señor JJ Daza y mi persona estuvimos allí en el callejón de la Purrututú, corazón de Valledupar. En ese callejón nació Aníbal Martínez Zuleta. Ahí nació la barra chueca, una de las barras famosas de Valledupar, la barra chueca. Hay que hacerle un mural y lo va a hacer el señor Boreluques con su plata. Él dijo que no va a esperar la de Chichí. Le pidió colaboración, dijo, no, Chichi, yo gasto eso con otros amigos para la barra chueca, no olvidar nuestras raíces
y el pasado para proyectar el presente. Varias lecturas políticas, don Jota, usted tiene su visión, yo tengo la mía, se la respeto. Uno, no vimos a Andrés Arturo Fernández en el callejón de la Purrututú y supuestamente esos murales se hizo con el área metropolitana, Pintuco, con la gente y con los artistas, además con la Casa de la Cultura. Así vimos al secretario, jefe de Cultura, al señor Carlos Liñán Pitre, pero no vimos a Andrés Arturo. ¿Qué pasaría? No sé. ¿Estará molesto por aquello del mural de la carrera cuarta? Sí, señor. Mire, y es más, en el boletín que mandó la administración municipal para confirmar lo que usted está diciendo, dice: a estos murales se suma la importante obra denominada Nació mi poesía, en honor en la vida y obra del el recién desaparecido cantante Jorge Oñate. Bueno, seguimos. Vimos a los senadores Didier Lobo y José Alfredo Géneco, y al único representante que vimos ahí fue a Chichí Quintero. Chichí sí estaba contento. Tenía que ir, si es que él también es cañaguatero y él aprendió a tirar trompa, fue por ahí, por ese sector. Ah, es que Chichí es peleonero. Y él desde pequeñito tiraba trompa, ya dejó de pelear porque dice que eso no trae nada bueno. Sí, con calma, don. Entonces, esto dio a varias lecturas. Pero yo quiero iniciar con algo, hay que ser observadores. Llegó el ministro, abrazos para el ministro, lo presentaron, buena persona el ministro, afable. Pero los secund del ministro iban adelante mirando. Y cuando llegaron más allá de la casa, ahí mismito en la casa museo del Turco Gil, voltearon un cuadro. Me le acerqué a JJ, le dije: Jota, que voltearon allí, dijo alguien: no, ese es el diablo. Dije yo, estas son las cosas de aquí. Jota, vaya a mirar ese cuadro. Y cuando volteó el cuadro, alguien se quiso comer a Jota. Jota, Jota no le paró ni cinco de bola. Y me la acerqué. Ay, ¿sabe lo que voltearon? Porque ese es un cuadro cuando Chávez tenía los pesos y que la gente iba a buscar, tenían las carpetas. Y llevaban artistas, iban artistas y venían artistas. Y se tomó el Turco Gil una foto con una boina de Chávez, que habrá hecho el Turco Gil, nuestro amigo, esa boina. Y los niños, y aparece Chávez en la foto, ahí la estamos viendo en la foto, en el video, aparece Chávez con los niños del vallenato. Eso todavía era de la fundación. Estaba, y entonces eso molestó y lo voltearon. Y pasaron por allí como cohetes sin palo. El Turco fue invitado y los niños tocaron para Chávez. Esa entrevista la tengo yo en otra emisora, pero ellos fueron invitados, soy yo, y claro. Chávez hasta avión envió a Colombia, claro, para buscar a los niños. Cuando estuve en Santa Marta y cuando estuve en Bogotá y cuando Uribe estuvo allá, eran tiempos hermosos, porque sí, tenía estaba el petróleo, el barril de petróleo por las nubes. Y acercársele a Chávez era acercársele al rey Midas. Esa fue una de las situaciones, porque no se pararon allí, lo hicieron pasar como cohete sin palo hacia abajo, ¿oyó? Bueno, más lectura. Observamos, y esto es agradable, observamos a Didier Lobo y a José Alfredo Géneco dialogando plácidamente allí en unas mecedoras, porque el sol estaba fuerte. Y repartieron unos jugos buenos y buen café, buena agüita, buena atención allí. Pero le preguntamos a los senadores sobre el particular, el entorno. Hablamos primero con José Alfredo Géneco y luego, tenía rato de no ver a José Alfredo Géneco. Y hablamos luego con Didier Lobo sobre el particular. Escuchemos y veamos. Y esa es una tarea que venimos realizando desde que Dios y el pueblo nos dio la oportunidad de estar en el Senado de la República. Junto a mi compañero de Senado y los compañeros de Cámara de Representantes, hemos venido realizando una labor de acompañamiento al gobernador y a los diferentes alcaldes. Y asimismo seguiremos en esa tarea con el alcalde Mello Castro, con los diferentes alcaldes del departamento y nuestro gobernador. Porque aún falta mucho por hacer por el Cesar. Se ha logrado mucho. Pero sí es cierto que hay muchos sectores que necesitan de nuestra gestión y en estos momentos, pues, de mucha atención, pues,
la alerta que tenemos frente a la pandemia, el COVID. Por eso les recomendamos a nuestra gente que se cuiden, que tengan los protocolos de bioseguridad y que cuiden a sus familias. Esa es la tarea que tenemos todos los cesarenses y los colombianos. Ahí mismo está el senador Didier Lobo. Estaban sentaditos en mecedoras, claro, con el distanciamiento. José Alfredo Géneco se cuida de ese COVID como usted no tiene idea. Ha estado con prudencia y como debe ser, porque esto es la vida, hay que cuidarse, lo que está en juego es la vida. Escuchame y veamos lo que dijo Didier Lobo. Efectivamente, esto no solo significa para mí, sino para todo el municipio de Valledupar. Cada mural habla por sí solo, en cada mural hay una historia, hay una leyenda que contar. Y bueno, efectivamente, con nuestro colega, el senador José Alfredo Géneco, y todos los parlamentarios del Cesar, hemos demostrado que la unión hace la fuerza y que siempre que hay iniciativas que benefician al departamento, nos unimos toda la bancada cesarense, y ha sido ejemplo de mostrar en el Congreso de la República frente a cualquier iniciativa que requiera el departamento del Cesar en favor de ayudar en la gestión del gobernador o de los alcaldes del mismo departamento. Gracias. 7:09, usted los vio allí, vio a Chichí. Ahorita le ahondo sobre esto de Chichí, ¿por qué no fueron nosotros representantes? ¿Por qué no vio usted a Miguel Ángel? Sí, ya los tienen que invitar. Sí, eso debe de ser así. No. Sí los invitaron. Lo que pasa es que no van porque están molestos y saben que esos votos de la alcaldía no se van para allá. Entonces, vamos a hacer nosotros, nos van a poner de galería, de convocatoria. Mientras hacemos algo, allí están trabajando nuestros ingenieros, el señor Lenín Marmolejo y Duan. También estuvo por estos días aquí en el Cesar el primer hermano. Usted sabe que hay un cargo que no se dice, pero que existe, que son los que mandan, los primeros hermanos. Por aquí casuales empiezan por J. Vino Jairo Sanguino. Jairo Sanguino es hermano del senador Sanguino, que es precandidato a la presidencia. ¿Sabe usted quién es Sanguino, no? Sí, claro, el que vivió un tiempo en el 12 de octubre. Y del mercado público. Sí, señor. Él es candidato a... Antonio. A Antonio Sanguino. Vimos también a Rafael Oñate, Rafico Oñate, que llegó de Bogotá en estos días, que vamos a hablar. Estaba reunido allá con su jefe. Y también está pendiente porque está que se cae el diputado de San Martín. Bueno, Jairo Sanguino vino a Viu para mirar el panorama político. ¿Cómo puede el centro izquierda conformar una lista tan fuerte que pueda obtener una curul en el departamento del Cesar? Pero no es llevar a Juan de los Palotes porque yo soy izquierdista y no gusto de Uribe. No, porque yo uso boina roja, me parezco a Chávez. Que tenga trabajo en las clases populares. Esto no se llama de sentimiento porque yo grito más, porque yo... Es gente que pueda tener votos y metérsela allí y lograr una de las preseas, que es una de las cámaras. Ese es Jairo Sanguino. Vino a Vivpar calladito la boca y se reunió con algunas personas. Dijo, vamos a conformar una lista seria. Jairo Sanguino, no lo conozco. Ahora sí, mire, luego de esa reunión tuvimos vía redes sociales una conversación, varios amigos, analizando lo que arroja esa reunión del Callejón de la Purrututú. Eso tenía un tinte político terrible. 7:12. Bueno, mire, estamos viendo ahí un esquema, un cuadro sinóptico, era que le decíamos antes, don Jota, ¿ahora cómo se llama eso? No. Un cronograma. Bueno, mire. Empiezo por Ape Cuello. Ape Cuello tiene una alianza con Didier Lobo. Eso va de centro a norte. ¿Oyó? De centro a norte. Esto conlleva, para ir por pedacito, conlleva que los votos de las aguas de Ibirico, ya no lleguen donde Chichí. Porque mire, Didier es la oposición con su gente en las aguas de Ibirico y van por de Ape, ¿cierto? Pero la administración de Ovelio es completamente de Ape Cuello.
¿Ya me entiende? Ahí pierde. Eso es puro equipo azul, doctor. Bueno. Ayamanda es el equipo azul. Correcto. Eso es en la jagua de Ibirico. Pero siguiendo con Ape Cuello, lleva ese senador, los pura sangre, godos, godo, no van a votar con Didier Lobo. Bájense de esas nubes. Eso van a votar por Juan Manuel Daza. Juan Manuel Daza, que está así, que es... Entonces ya lleva dos senados a Pecuello. Y después sale que uno de sus diputados, ya sea Camilo Lacutir, que es más rebelde, el señor José Mario Rodríguez Barriga, es más obediente. No, yo hago caso y llega y apoyan otro senado. Y algunos concejales llevan otro. O sea que la lista de APE podría llevar 4 o 5 senadores. ¿Oyó? Seguimos con el análisis de Chichí. De Chichí Quintero. Mire lo que va a pasar. Chichí Quintero tiene la alcaldía de Valledupar. Y todo el peso de la alcaldía de la gente. No vamos a decir que el Mello. La gente que está alrededor del Mello. ¿Cuántos votos le van a poner? No sabemos, no sabemos. Pero esa votación no va completa. ¿Por qué? Porque hay molestias en ese grupo. Porque usted sabe que Miguel Ángel Gutiérrez va a ser candidato a la Cámara en Cambio Radical. Esto tiene pensando a Chichí si se va para la U con su hijo o él o el otro hijo. O se queda en Cambio Radical. Y le voy a explicar. Char apoya a Miguel Ángel y va hasta el final. Y le va a quitar una buena votación del municipio. Los rebeldes que no quieren a Chichí, que vienen acompañando a Miguel Ángel por ser solidario, por todas las cosas, le va a quitar unos votos. Además, un sector de Freddy Socarrás también apoya a Miguel Ángel. Entonces le voy a sacar una cuenta. Chichí se va a ganar una buena votación. Chichí, Luífer. A mí me gustaría más Luífer que Pipe. Sí, pero bueno, dicen que es Pipe. Le voy a sacar una cuenta. Mira, Luchito Peñalosa no va con Chichí y le puso en Codazzi y en otros pueblos cerca de 4,000 votos para castigarlo. Ahora nos reclama Chichí, Luchito, y dice que le puso 6 o 7. Ya le dije que Didier Lobo ya está con APE, no le pone esa votación en Ajagua y Virico. Henry Lee Montes, quien fuera alcalde de Huachica para el periodo pasado, le puso 2,300 votos. Esta vez va con APE Cuello. Franco Valle, ¿qué es de Franco Valle? Vea. Franco Valle está de vacaciones, Henry. En España, no se sabe dónde está. Yo no lo he visto, ni en las curvas. Él mandará y le pondrán su voto, sí o no. El hospital de Curumaní le puso unos buenos votos a Chichí. Y le voy a decir quiénes se los pusieron. Cerca de unos 1,200 sacó en Curumaní. Mire para que vea. Alain Cárcamo, Wilson Rincón Fonseca, Jorge Sandoval y Wilman López le pusieron esa votación a Chichí allá. ¿Qué gana Miguel Ángel? Que va ahí... se está ganando. Si renuncia, los votos de Sandra Cugia, que sacó 11,000 y pico de votos, ¿no? A la asamblea. No se los va a poner completo, pero le suma. Pero Sandra también es gran amiga de Chichí. O sea que todo el sector de Sandra no va con Miguel Ángel. Correcto, eso es cierto. Pero mire, Enrique, aquí hay una cuestión y la gente va a decidir también, ¿no? Es que hay candidatos que no tienen, digamos, lo que debe tener todo aspirante, carisma. Y en eso de carisma y todo, hasta sin plata, Chichí en muchos sectores les va a ganar. Sí, sí. Le va a ganar a algunos, porque a algunos candidatos, incluso hoy representante, usted los ve, mi hermano, esponjados, y los ve prepotentes todo el tiempo. Y si no, si quiere me los pone aquí los cuatro y yo se los identifico y le digo cuáles son los prepotentes. Correcto. 17 minutos. Bueno, en el partido de la U, el favorito es Eliezer Salazar. Ahí está Cristian Moreno, que no ha dado explicaciones. Cristian, no estás viendo. Gracias por vernos, pero aquí no estamos para elogiar, sino decir la verdad. Así nos equivoquemos. Estos son conjeturas, es cábala. Las dos cámaras las veo difícil. ¿Oyó?
Y si se va Chichí o el hijo de Chichí, ¿será que gana Chichí? ¿O ahogan a Cristian? Tienen que poner por lo menos 110 mil votos y no 90 mil como las elecciones pasadas, por aquello de la cifra repartidora. Todo esto lo están analizando. Chichí, ahí donde lo ve usted, él tiene, está, cada quien tiene su tablero de ajedrez y mirando. Difícil que le ganen a Eliezer Salazar al interior del partido de la U. Me puedo equivocar, nos podemos equivocar los que estábamos haciendo este análisis político. Las dos curules, ¿será? Vamos a ver qué pasa. De todos modos, mire, las elecciones son el 13 de marzo del 2022. Falta mucha agua por correr, ¿oyó? Sí, señor. La otra situación es que Ape Cuello es muy fuerte, pero está solo ahí en el Partido Conservador. Van dos rellenos y están convenciendo a los de La Peña, en el sur del departamento del Cesar, a Carlos, a Fernando de La Peña, que metan uno allí. Esa gente sí tiene votos, ¿oyó? Sí tiene votos. Entonces, ahí meterían dos rellenos a quienes dan dos cargos, así de fácil. Dicen que hay un representante que tiene un jugoso contrato con Afinia. Mándenme el contrato, por favor, y yo no me callo. Si sí. Me mandan el contrato, yo hablo es con el contrato. Ah, eso sí, el tapabocas ese es para que no se infecte, pero no para que lo callen, ¿cierto? Sí, señor. La cuarta cámara, según el análisis, estaría entre liberales y la coalición de izquierda. Intentamos hablar con los del Club Social Centro Democrático, deben estar molestos. El señor Quintín Quintero, ni para qué se llama, si él no sabe cómo anda el Centro Democrático. Claudia Margarita, critica, pero de otras cosas no sabe. Buena crítica y buena oposición en asamblea. El señor David Sierra no contesta el teléfono. Eso se le prohibieron hablar con Candela Viva, lo culparon a él de estar filtrando información, no creo. ¿Y cómo se llama? Ofo Morón. Él se molesta porque le decimos que eso es un club social. La tienen tesa para ganarse una curul en el departamento Lezar. Y los liberales, Arturo me dijo a mí que él no iba a aspirar. Él está ahí en zona de confort, un buen contrato en la gobernación. Le fue bien, ese hombre le fue bien cultivando arroz, cultivando maíz. Está en la oficina asesora, Enrique, allí con aire acondicionado, sabroso, Arturo. Yo le voy a decir que él estaba en la finca. Él estaba trabajando. Pero tiene un contrato por esa oficina. Bueno, sí, debe tener. Cuando usted sube, sale de prensa, mano derecha, ahí está la oficina de Arturo. ¿Quién es el que quiere aspirar por el Partido Liberal, JJ? Por el Partido Liberal está Aroca, Alejandro Aroca. Alejandro Aroca de Chiriguaná. Se metió a tuitero, anda tuiteando. Ahora la gente quiere, sí, es que están utilizando las redes para despertar de pronto interés, ¿no? Pero en esta pandemia le cuento que va a ser la elección más difícil que puede haber. Claro, porque la gente está resentida, se le escondieron en pandemia. Y ahora hay más hambre y hay más deuda. Deserción escolar, de todo hay. Por eso lo que yo digo. Ahora hay más líderes. Por eso le digo que aquellas personas que se acordaron de sus amigos, que se acordaron de la gente, que mandaban los carros de guineo, porque ese fue el que salvó la patria. El rey de la costa. Los huevos King, esa gente vuelve y les da pan, porque sí. Los otros se escondieron. ¿Dónde los vio usted? Ojo, con esto de la división en la gente que eligió al Mello, ojo con esto, porque Chichí por un lado, Miguel Ángel por otro. Ojo que el alcalde no ponga representante. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Divide. Falta bastante. De todos modos, hay una consigna por allí, Enrique, y es la que tal vez pongan a sonar a Miguel Ángel para posteriormente llevarlo a ser candidato a la gobernación del departamento. Ojo con eso. De todo hay en esto de política, nada le extrañe. Un saludo al abogado Luis Fernando Padilla. Saludo a usted, Luis Fernando Padilla, para consultar.
buen abogado este joven para tener en cuenta en el departamento del Cesar, ¿oyó? Y quisiera saber por dónde anda la gente del Centro Democrático. Queríamos saber de esto. Le voy a tirar otra de política, don JJ. El concejal en receso, Julio Peralta, médico, ginecólogo, le hizo un derecho de petición a la alcaldía de Valledupar de 180 puntos. Les va a tocar camellar para contestar a este. Bastante, entonces. Oye, así de todo, ¿no? ¿Oyó? Esto es en la alcaldía de Valledupar. Hacemos una pausa y tienes más información. No, para terminar, Enrique, acaba de comenzar un debate acerca de la alternancia educativa en el municipio de Valledupar, y es bueno que se toque ahí el tema de la deserción escolar, que el consejo se preocupe. ¿Por qué los padres de familia tienen a sus hijos en la casa? Porque los señores rectores quieren cobrarles completo el año anterior. Esto es una sinvergüenzura. Entonces, señor secretario de Educación, vamos a trabajar ese tema, porque los niños no pueden quedar. Ahora le tienen los documentos retenidos, pues, a unos niños, doctor, de 3 años, de 4 años, se los tienen retenidos porque tienen que pagar el año completo. No sean bandidos, señores rectores. No más robo. Pero ven acá, eso es en disculpa, J. Eso es en el sector privado. Sector privado. Ay, sector no. Privado. Claro, sector privado. Eso, no sean bandidos, señores rectores. 7:25 a.m. Es que esos colegios no tienen rectores, don J. Ahí hay gerentes, administradores. Eso es un negocio. Claro, buenos rectores, buenos profesores, buena educación, pero eso es un buen negocio. Yo lo que digo desde este punto de vista es, si se están ahorrando unos pesos también, miren hacia el pobre padre de familia. Aquí llegará el momento en que el burro se cansa y se cae. Tiene que decirlo. Mire, aumentando el gas aumenta. Ese es otro que va para arriba. No, que 40,000 pesos. 40,000 pesos hace daño. La luz, la energía, agua, los colegios, todos los productos para arriba. Y el sueldo de usted, los que reciben sueldo, es el mismo durante todo el año. Y los que viven del rebusque, y los que no pudieron hablar a la discoteca, la tienda y todo cerrado, el taxista, ¿cómo está haciendo el amigo taxista si esto se paraliza? Dios. ¿Cuántos años tiene una pauta, Enrique, de estar en 400,000 y 500,000 pesos? ¡Años! Eso nunca aumenta el trabajo de los periodistas. Increíble. No se olvide que tenemos nuestro sondeo. ¿Está de acuerdo o no con la postergación del Festival Vallenato para octubre? Ya le vamos a dar este sondeo. Una pausa y venimos con una nota, hombre. Nos buscó Miguel Gómez. Usted así no conoce a Miguel Gómez, pero si le decimos que es el Piña, desesperado, el pobre Piña, porque Salud Total tiene buen nombre. Es el saldo total que debe. Le aplazaron a la señora una cita porque se nos olvida a ciertas personas que tenemos una edad, díganme, la gente superando 70 años. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Duan y Lenín, y ya venimos con el Piña. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-400-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, @DaniSport_Codazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Candela Viva, a todos los prende. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 candela. 7:29 a.m. Enrique, rápidamente otra lista de en sintonía a esta hora de Candela Viva. Silvia Tobías,
Yamile Pitre, Félix Villero, Esmeralda Aipón, Miguel Guardia, también está Miguel Guerra, John Forero, Mayra Orozco, Armando Rincones, también está Mónica Gutiérrez, Yamile Narváez, Anita Ternera y John Villalobos. Don JJ, antes de la nota del Piña, mire, votaron. Resultado de sí, la pregunta. 182 personas encuestadas. Sí, el 71% que responde a 130 personas y no 29% que corresponde a 52 personas. La pregunta era si está de acuerdo que posterguen el Festival de la Leyenda Vallenata, no los mandan allá los ingenieros, dice 182 personas encuestadas, están, el 71% dice que sí, que lo posterguen, son 130 personas y 29% dice que no, son 52 personas. Este es nuestro sondeo. El Piña, hombre, nos buscó, dijo, hombre, mire, como Salud Total se nos olvidó. Debería Salud Total con ciertas personas y de la tercera edad recordarle, oiga, tiene una cita a las 3 de la tarde, mañana, pero no les interesa. Él les interesa es la plata total, el total de lo que le queda cada vez que usted pague. Y ahí hay una trampita que le estamos haciendo un seguimiento y se les va a caer el castillo. Escuchamos y vemos al Piña, Miguel Gómez. Mi nombre es el popular Piña, Miguel Gómez. Popular Piña. Mira, tengo una queja contra Salud Total porque me asigna una cita a la señora mía, que ya es mayor, adulta mayor, para un electrocardiograma y la IPS se la pone, me la alarga la cita para 75 días. ¿Cómo es posible que eso lo atienda uno así? 75 días para que uno le haga un electrocardiograma a una persona. Piña, pero ¿por qué perdió la cita? ¿Perdió cita ella? Sí, perdió la cita. La primera cita la perdió y yo a los dos días o tres días me di cuenta y fui allá a decirle que me recompusiera la cita. Y eso fue lo que me dieron, 75 días. ¿Por qué perdió la cita? Por inconvenientes, por olvido, por cualquier cosa. Uno de 75 años para adelante ya no es mucho la mente despejada que tiene. ¿Ella está enferma? No, ya no está enferma, pero está en control por las dolencias de la vejez y la cosa. ¿Usted cree que es un trato desigual para una persona de la tercera edad? Pero, bravo, ahora, yo te digo, Salud Total me dio la orden, autorizó para una IPS, la IPS, que son IPS de garaje. Lástima que no tenga aquí el papelito. Atiende a uno en la calle, es una IPS que atiende a uno adentro, la atiende en la calle. La IPS es la que me da la cita para 75 días. ¿Y después cómo van a hacer para recordar en 75 días la nueva cita y que no se lo olvide usted que ya tiene sus años y su esposa que también tiene lo suyo, unos 70 y tantos? Ahí, ¿qué será? ¿Dormir con la fórmula abajo en el cachete para que uno no se le olvide? Pero eso es inaudito, una cita para 75 días es totalmente inaudito. Eso yo no puedo poner un electrocardiograma. Ay, Piña, muchas gracias a todos. Nos reencontramos mañana si nuestro Señor Jesucristo así no los permite. Ustedes, muchas gracias. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección: Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.